Continuamos con Mauricio Imay y José Luis Sánchez Solá. Qué buena imagen esa que traía León Lecanda a la salida de la Noria, donde Jaime Ordiales decía desde su auto, no voy a hablar. Mauricio Imay, ¿por qué se tuvo que nombrar tan rápido a un director de selecciones nacionales? Sobre todo, ¿por qué es Jaime Ordiales y qué puede mejorar de aquí a los 4 meses que faltan prácticamente para la Copa del Mundo? A ver, se nombra a alguien con esa premura porque no hay tiempo que perder, Michel, y porque la casa está muy tirada. Eso. Y alguien tiene que llegar a ponerle un poco de orden, ¿no? Alzarla. ¿Por qué Jaime Ordiales? Bueno, a mí me contaban esta información desde el pasado sábado y de inmediato eché a andar el cassette. Y lo primero que recordé es Jaime Ordiales y John de Luisa en algún momento trabajaron juntos en la directiva de América, se conocen muy bien, sabe uno cómo trabaja el otro, un hombre ya de mucha experiencia en el fútbol mexicano, lo sabemos como directivo durante muchos años, Jaime Ordiales, y seguramente John de Luisa buscaba eso, ¿no? Alguien de toda su confianza que supiera cómo trabajaba y que tuviera experiencia, además que estuviera en activo, y por eso Jaime Ordiales entonces va a asumir este cargo. Me parece que el objetivo principal de Jaime Ordiales es que llegue la selección mexicana con la mejor preparación a la Copa del Mundo, que trascienda en el Mundial, pero además tener una buena relación, estar de manera cercana con el cuerpo técnico de la selección mexicana, concretamente con Gerardo Martínez. En relación a la preparación, Chelis, poco podrá cambiar o nada Jaime Ordiales, porque esa ya está establecida, ¿no? De aquí a la Copa del Mundo, pero sí lo que dice Mauricio Imay, esa comunicación con el cuerpo técnico, ¿crees que era el hombre establecida ideal? Y no, Michel. Perdón, Mauricio, establecida sí. Y no. Perdón que te interrumpa. Sí, sí. Establecida y no esa preparación, y ya también me metí en el comentario de Chelis. ¿Por qué lo digo? Porque va a ser muy importante la gestión que hagan a nivel directivo en la Federación Mexicana de Fútbol con los equipos europeos para ver si hay alguno que pueda ceder a los jugadores antes y que empiecen la etapa de preparación en Girona previo a lo establecido. Perdón por haber interrumpido. Esa me parece la negativa, es casi un 95%, Chelis, pero entonces, ¿qué tanto podría cambiar un nombre como el de Jaime Ordiales todas estas situaciones que ya ponía sobre la mesa Mauricio Imay, Chelis? No, ninguna. No cambia ninguna, porque no es tu novia. Tú no vas a trabajar con tu novia ni con esa tu esposa. Esa sí la puedo convencer. Vas a trabajar con alguien pero por supuesto que la convences o te convence a ti. Está abajo de él. No es para que tengan una buena relación. Y entonces, ¿pudo haber sido peor? No me preguntes por qué, no te lo voy a contestar. ¿Pudo haber sido peor el nombramiento? No tengo nada en contra del señor Ordiales, se me hace una finísima persona, pero ocupan en el organigrama de la federación los cuadritos vacíos que hoy vaciaron varios, borraron y quedaron vacíos. Hay que llenarlos para presentar, hay que presentar un organigrama, y entonces por eso se hace. ¿En qué se va a beneficiar? El nada. ¿Por qué? Porque el señor Martino va a seguir mandando a su auxiliar directamente a platicar con el señor Ordiales, porque ya lo ha sufrido eso el señor Ordiales cuando estuvo en Cruz Azul. O sea, no será la primera vez que lo hagan a segundo lado. Y el señor Martino así está acostumbrado a trabajar. Tú ve y dile tal, tal, y que me hagan tal, tal, y que ya esto tal, tal. No va a cambiar en nada positivo. Que no se haga peor de lo que está, nada más. Sí, exacto. Así nada más. Si hay para pollo, si hay para frijoles y arroz, así nos quedamos. Sí, así nos quedamos. La situación, Mauricio, es complicada. Ahora, ¿qué tanto un hombre con la experiencia que tiene Jaime Ordiales puede convencer a los dueños de que ese puesto de director de selecciones nacionales tenga mayor trascendencia, tenga otra relevancia? ¿Y qué tanto se va a calificar al propio Jaime después de la Copa del Mundo y no lo que suceda de aquí a Qatar? Porque, como decimos, pues ya hay muchas situaciones que poco se va a poder cambiar. Es que eso es muy, muy complicado, Michel. ¿Por qué? Porque todo está prácticamente planchado de aquí a la Copa del Mundo.
lo que pueda hacer o lo que deje de hacer la selección mexicana, yo no sé qué tanta responsabilidad será de Jaime Ordiales. Si se triunfa, si se trasciende en Qatar, yo no podría decir que Jaime Ordiales es responsable de ese triunfo al 100%. Si se fracasa, tampoco podría decir que Jaime Ordiales es al 100% el responsable. Yo por eso quiero pensar que en la negociación, bueno, pues el proyecto va más allá de la Copa del Mundo de Qatar, me imagino. Exacto. Pensando hasta la Copa del Mundo del 2026, independientemente del resultado en el Mundial del 2022. Exacto, Chelis. Y en relación a eso que decía Mauricio Imay, ¿qué tanto se debe enfocar Jaime Ordiales en su trabajo ya después de lo que será la Copa del Mundo? Porque sabemos que el puesto como director técnico en la selección nacional será muy difícil que exista continuidad y tendrá que buscar a alguien más. ¿Qué tanto debe enfocarse desde ya, desde mañana que se ha presentado, precisamente a eso, a lo que vendrá después de Qatar, Chelis? Sí, pero no tiene que convencer a los dueños del fútbol mexicano. Obviamente no tiene que convencer porque no votan. Tiene que convencer al de arriba. Y al de arriba es uno, que no es John de Luisa. A ese es el que tiene que convencer, o a dos. Ese es el trabajo del señor Ordiales, convencer a esos dos. Como los técnicos tenemos que convencer a los dueños, él tiene que convencer al dueño, no a los demás dueños. Los demás dueños, cada quien ve por su tierra, hijo. Pues tendrá que convencer al dueño, a los dueños o a quien sea necesario para poder tener continuidad y que la selección mexicana tenga un proceso mucho más tranquilo quizá de lo que fue este último. Gracias a Mauricio Imay, gracias a José Luis Sánchez Solá. Continuamos en SportsCenter.